Estado de los Estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. Estado de los Estados. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que usted nos vea. Este programa puede ser visto a la hora que usted guste y que tenga usted el mejor de los días. Y nosotros, por nuestra parte, vamos a tratar de hacer un buen programa en este su programa que es de usted, Estado de los Estados. Hoy vamos a abordar el tema que es crucial, que es esencial para una vida con calidad, para una vida sana, si esto fuera posible. Pero quién sabe si esto es posible en estos tiempos en el que las medicinas escasean y a veces simplemente no existen en muchas de las instituciones públicas que tienen que ver con esta materia. Para esto, este tema, el de la falta o de la escasez de medicinas, tenemos aquí un panel integrado por personas de nuestra sociedad que tienen mucho que decir al respecto. Vamos a saludar a la doctora Alfonsina Sánchez. Señor, muy buenas tardes. Gusto en saludarle, buenas doctora. Buenas tardes, gracias. Ella es especialista en oncología. A Gabriel Antonio No Martín. Buenas Buenos tardes. Días, Martín. Buenas tardes. Que es representante del programa Yo Te Defiendo. Así es. A Salvador Contreras. Hola. Buenos días, Salvador. Saludos. Que es segundo visitador de la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión Estatal. Alejandrina Hernández Lara. Buenos días, Alejandra. Alejandra. Gusto en saludarle, Alejandra. Gracias. Ella es representante de la Asociación Civil Aprendiendo a Vivir con VIH. Jesús Colorado Herrera. Jesús, buenos días. Que es representante del Círculo Social Igualitario, Asociación Civil. Buenas tardes. Pues, ¿con quién comenzamos? Con usted, Alejandra. Hay medicinas en las instituciones públicas de salud para tratar a las personas que padecen VIH. Pues en estos tiempos a nivel nacional se está padeciendo de desabasto. En el estado estamos trabajando las organizaciones de la sociedad civil con en forma coordinada con Seguro Social, con Secretaría de Salud, mediante reuniones para prevenir el desabasto. Mas sin embargo se está dando por los cambios del tipo de medicamento, cuando ya son compactados, cuando se los cambian porque es nuevo laboratorio. Entonces esto implica que la gente no reciba el tratamiento anterior y se acostumbre al nuevo medicamento e implica desabasto en lo que llegan las remesas. Si tenemos en el Seguro Social más de 4,000 pacientes, ahorita ya están al 50% en la cobertura del nuevo medicamento que incluye a los anteriores. En la Secretaría de Salud, a través del Capacits, creo que estamos al día. Se trabaja mucho en el gobierno, en la salud, y ahí están, ahí van. No hay mucho desabasto. En el ISSSTE es lo más triste, porque los pacientes no reciben su tratamiento adecuadamente en los tiempos que ellos lo requieren, porque a veces no llega al lugar donde su médico les está atendiendo, porque tienen que viajar a su especialidad de infectología a Mérida, al Centro Regional del ISSSTE. Entonces los derechohabientes están padeciendo, no tienen para pagar su traslado a Mérida, al servicio de infectología, o ir a hacerse los exámenes básicos para medir sus defensas, para medir a qué velocidad se está replicando el virus, que es básico, es un monitoreo que se hace cada 3 o 6 meses. Entonces, depende de esto que el paciente reciba su medicamento.
si llega por primera vez, va a tardar hasta 2-3 meses en que están todos los estudios listos, y si hay recursos para que el paciente viaje, y si no tiene el paciente para pagar provisionalmente, pues ya se quedó sin consulta, sin estudios y sin medicamento. Entonces, el medicamento, cuando en el ISSSTE no lo tienen, los pacientes no tienen una cultura de denuncia, andan preguntando cómo hacer esto, cómo, a qué puerta tocar para que les llegue su medicamento o su atención. Entonces, no hay una cultura de denuncia. Ahorita Derechos Humanos está interviniendo, oportunamente, yo diría, en estos tiempos, en el siglo XXI, oportunamente y no, porque la gente no está educada en el ISSSTE. Creemos que por ser derechohabientes del ISSSTE, los descuentos son automáticos y todo se nos va a cubrir como trabajadores al servicio del Estado. Pero vemos que no es así. En Cancún se padece de carencias en los servicios porque no tienen áreas, no tienen suficiente personal, incluso está en riesgo la salud del personal médico o administrativo de este hospital, que funcionaba antes para 12.000 pacientes, ahora ya debe de funcionar para 86.000 pacientes y solo está teniendo la cobertura de 57.000. Qué irónico, porque pues a comparación del Seguro Social, a comparación de la Secretaría de Salud, el ISSSTE es la institución que más deficiente. Más carencias. Y todos creemos que, de acuerdo al artículo 127 y del artículo 4 constitucional, sí, el derechohabiente va a recibir toda la atención con calidad, en forma digna. No, el servicio no alcanza la cobertura. Ha crecido la población derechohabiente. Han crecido el número de dependencias de gobierno, por lo tanto. Entonces, hay problemas para que lleguen los recursos para la atención del paciente, entre estos los medicamentos. ¿Y está funcionando este nuevo medicamento que le dan a los pacientes con VIH? Sí, tenemos buenas noticias. Ah, muy bien. Estos medicamentos están revolucionando en la salud porque están compactados y la gente, si se los toma, a esto le llamamos apego. Cuando el médico les dice, a la hora que les dice, hace milagros, en 3-6 meses el paciente ya es indetectable, eso dice que el virus se controló y ya no se replica. Entonces, esos son los milagros de la ciencia. Entonces, el medicamento está bien, pero es insuficiente. Ajá, por el momento, como es nuevo laboratorio, para alcanzar la cobertura les va a costar un poquito de trabajo a las instituciones lograr la cobertura al 100%. Pero se está trabajando, las organizaciones de la sociedad civil, estamos trabajando de la mano con las instituciones de gobierno, Seguro Social y Secretaría de Salud. Y bueno, está tardando esto, pero así es, todo cambio implica fallas también en este proceso. Josué, ¿cómo ves tú este panorama? Bueno, ¿cómo pues, lo ve tu agrupación de Círculo Social Igualitario? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me llamo Josué Colorado Herrera. Colaboro en la organización que se llama Círculo Social Igualitario. La organización en la que yo estoy se dedica a la detección y atención con personas que viven con VIH y también abordamos los temas de derechos humanos, igual de las personas que viven con VIH. Algo que me llama mucho la atención es que lamentablemente se está manejando una información errónea, porque con el caso de los medicamentos, no es que ya no exista el medicamento, sino que hay otros medicamentos, que son mucho mejores, mucho mejores, y se crea una psicosis colectiva de que les están cambiando el esquema. Se tiene entendido que se le dice cambio de esquema
cuando un medicamento no está haciendo el efecto que realmente o el alcance que debería de tener. Entonces, si el usuario no se informa correctamente, pues no toma el medicamento que le dan por el miedo, este medicamento es mejor, por el miedo. Entonces, muchos y muchas se dejan llevar de que no, es que te están cambiando el medicamento, que porque ya no hay para comprar, de que porque no sirven, o sea, que no tiene el mismo efecto, ¿no? Entonces, si por algo los está cambiando Sencida, es porque obviamente van a tener un mayor logro, resistencia, una mejor una mejor efectividad. Muy bien, vamos a platicar con don Salvador Contreras, con don Gabriel Antonio. ¿Cuál es tu opinión, Gabriel? Mira, nosotros... Ustedes primero, que son representan a la sociedad civil. Así es, representamos a la sociedad civil y pues obviamente, igual como han comentado mis dos compañeros aquí presentes, se ve que existe el medicamento, pero debido a los cambios que ha habido del medicamento, todo el proceso tal vez de logística para que llegue a las clínicas o a las instituciones de salud es lo que ha demorado en tiempo y forma la atención de los derechohabientes. O sea, antes se tenía todo el área logístico para la distribución, la transportación e incluso que llegue en tiempo y forma en las clínicas. Hoy día ese esquema está todavía rehaciéndose con los nuevos, con la nueva creación del INSABI y todo lo que contrae. No solamente es crear el nuevo sistema, sino que todo lo que conlleva para que pueda llegar los medicamentos en tiempo y forma. Muy bien. Vamos a conocer ahorita la opinión médica y luego vamos con el representante de la Comisión de Derechos Humanos. Doctora Alfonsina. Sí, señor. Cuando le cambian el medicamento a un paciente, el paciente a veces desconfía, ¿no? Me están cambiando, durante años me han dado esta medicina. Así es. Y ahora me van a dar y hay una desconfianza hasta cierto punto natural, ¿no? Sí. Hoy es falta de información también. Las dos cosas. Usted como doctora le dice, mira, ahora te vas a tomar ¿Y por qué me la está cambiando? Porque este es mejor, pero el paciente a veces desconfía, ¿no? Dice, a lo mejor lo están dando porque ya no hay del otro, ¿qué pasó? ¿No? Sí. Sí. Es correcto. Aquí en el tema que estamos abordando, que es un tema... Porque pasa no solo con los pacientes de VIH, pasa con los de cáncer, ¿no? El oncológico, los retrovirales y sobre todo las enfermedades crónico-degenerativas son las que se han visto, no de ahorita, esto ya viene de tiempo atrás. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene en sus estadísticas, en los análisis, que más o menos no le daban sus medicamentos a la gente en un rechazo de 200,000 recetas. Fíjese nada más, pero esto viene ya de varios años. Muchos años. De varios años atrás. Se ha agudizado ahorita porque lo que decía el compañero, la logística de llegada, los cambios farmacéuticos, el ataque a la gran mafia de las farmacéuticas, pues está lo que es lo tenemos la realidad de esa mafia, sí, ¿no? Así es, señor. Sí. Nosotros tenemos que entender que en el tema de medicamentos tenemos que saber qué es una licitación, a quién se licitaba y cómo eran estos procesos. Exactamente. Porque que la ganaban siempre los mismos, sí, ¿no? Exactamente. Y luego hasta se escondían los medicamentos para encarecerlos, para no darlos. Hay medicamentos que caducaron, muchas cosas que tienen hemos que abordarse. Hemos visto que hay medicamentos de hace años que no se así utilizaron, es, que ya caducaron. Así es. Sí, es correcto. Entonces, el desabasto de medicinas en muchas instituciones del sector salud puede ser consecuencia de estos años que se vivieron de corrupción. Correcto. Sí, lo acaba usted de plantear muy bien. Es la consecuencia de años y años de corrupción dentro. Estamos luchando contra gobernadores, contra la mafia farmacéutica, contra la mafia de los laboratorios, contra la mafia sindical,
y contra la mafia médica. Todo esto encima lo tenemos ahorita para poder llegar a lo que ha planteado el señor López Obrador, que tiene un pensamiento social importante porque vuelve a hacer cargo al Estado la salud, no como lo teníamos antes, que la persona se hacía cargo de su salud, en una división terrible. Hoy nuevamente el Estado se vuelve a hacer cargo de la salud. Fíjense que este es un tema muy difícil, muy delicado, sí, porque un oncólogo que usted conoce seguramente, el doctor Ricardo Ramos, que es oncólogo particular, él no trabaja en una institución pública de salud, me decía en una entrevista, mira, me dice, la verdad es que en estos momentos los doctores nos hemos convertido en recetadores para las grandes empresas farmacéuticas. Lo único que hacemos es recetar para beneficiar a las empresas farmacéuticas. Generalmente recetamos las medicinas que ellos nos ofertan, nos dan. Es una tragedia esto también, ¿no? Sí, y ese es algo cierto. Es algo cierto porque incluso hay laboratorios que le dicen a usted, te dejo este y después te doy una mochada, pero tienes que sacar todo esto. Y tienen que demostrar que recetaron estas sí, medicinas para que les den su mochada. Y se volvió mercenario el asunto. Eso es, qué grave es. ¿Qué dice la Comisión de Derechos Humanos respecto a este tema? Porque si algo afecta, si algún derecho además constitucionalmente está protegido pero nunca o pocas veces cumplido, es el de el derecho a la salud. Salvador Contreras, usted que es segundo visitador de esta comisión, ¿cuál es la postura de ustedes? ¿Reciben quejas de que pues la gente no recibe las medicinas a las que tiene derecho? La falta de medicamentos es un problema que siempre se ha dado, como señala la doctora. Es complicado que un sistema de salud pública pueda contar con todos los medicamentos que requieran. Esperemos que ahora con el nuevo plan se pueda lograr. Pero siempre ha habido quejas por falta de medicamentos. Hay tiempos en los cuales aumenta, baja, se estabiliza, empieza otra vez. Es un círculo constante. Pero hablar de que ha habido épocas en las cuales todos los medicamentos están, no, en lo que yo tengo conocimiento por las quejas que llega a veces, nunca ha habido una etapa en la cual todo pueda haber. Es imposible para el Estado a veces tomar las previsiones que puedan para garantizar completamente el abasto del medicamento. Lo que decía hace poco en las noticias, hace unos años, garantizamos el 92% de los medicamentos, pero no el 100%. Al final de cuentas, bueno, es lo que manejaba cifras del Estado, hace falta un 8%. Como queramos verle, siempre ha habido falta de medicamentos a lo largo de la historia del Estado mexicano, desde que empieza a garantizar el derecho a la salud como un derecho humano. Ahora, con el planteamiento que hace el gobierno de hacer universal el derecho humano a la salud, garantizar universalmente la salud, es un proyecto más ambicioso y que requiere más capital para poder garantizar ese derecho humano. Es cierto, la ley establece que garantiza solamente medicina de atención de primero y segundo nivel. Hace falta el tercer nivel. La ley plantea esa reforma para garantizar primero y segundo, pero no está garantizado tercero. Según dice el gobierno, que sí se va a garantizar hasta tercer nivel. Por ley no está establecido. Hace falta modificar la norma. Y eso requiere también más inversión del Estado. Al entrar este sistema, pues hay cambios, se puede decir cambios, pues sí, trascendentes. En las farmacias que compra, en las farmacias que venden los medicamentos, los laboratorios, si le compro a distribuidores locales, nacionales, o voy al extranjero a comprar, cambia este esquema de cómo se adquieren los medicamentos, y pues sí, se ha agudizado últimamente en estos últimos meses. Eso ha traído como consecuencia que en la comisión las personas presenten quejas por esa cuestión de medicamentos. Entonces, hay sin lugar a dudas una falta de medicamentos que se pueden subsanar, que se han subsanado cuando acuden las personas y presentan las quejas. Últimamente hemos recibido menos quejas que hace
2 meses, por ejemplo. Había más quejas por falta de medicamentos, ahorita como que han ido apaciguando ese tipo de me imagino que han tomado medidas más adecuadas para poder garantizar o proporcionar los medicamentos. Eso es lo que hemos lo que podemos señalar. Pero hay quejas ante la Comisión de Derechos Humanos, ¿han recibido ustedes quejas? Siempre ha habido quejas. Siempre ha habido quejas. Sí. Lo que pasa es de que la Comisión de Derechos Humanos no tiene dientes, ¿verdad?, para investigar, para obligar a que se cumplan algunas de sus recomendaciones. Se concreta recomendar. En general, los medicamentos, a veces cuando recibimos las quejas, los planteamos directamente. Aunque la Comisión no tenga dientes, cuando planteamos las circunstancias y demostramos que hay una falta de medicamento que es incuestionable, generalmente las instancias buscan la forma de cómo garantizar eso a través de un proceso de conciliación o mediación. Muy bien. Nos vamos a una breve pausa. Ahorita regresamos contigo. Vamos a una breve pausa. No se vaya. Quédese porque este programa viene de menos a más. Lo mejor está por venir. Estado de los Estados. Bueno, ya estamos ya de nuevo en su programa Estado de los Estados sobre el tema de la salud y cómo impacta en la salud, en el agravamiento de algunas enfermedades, pues el desabasto de medicinas y qué hay detrás de este desabasto, porque no es nada más decir si hay desabasto para el tratamiento de determinadas enfermedades, de las más graves pudieran ser las oncológicas, el VIH/SIDA, pero también qué hay detrás de este desabasto. A veces hay fuertes, poderosos, perversos intereses que juegan con la salud a costa de obtener mayores ganancias. ¿Cuál es tu opinión, Josué Colorado Herrera? Bueno, retomando sobre el caso de las quejas, lo bueno de que cuando se meten quejas es de que eso ocasiona de que tanto Comisión Estatal de Derechos Humanos, Instituto Mexicano del Seguro Social y algunas organizaciones de la sociedad civil podamos tener estas mesas de trabajo en las cuales todos y todas podamos obtener la misma información. Sí, la verdad, hoy en día, por parte del Círculo Social Igualitario, el apoyo que se ha recibido por parte de la Comisión de los Derechos Humanos ha servido para que todos estos obstáculos que antes se presentaban, pues ya sean ahorita mucho más agilizados. Es una especie de interlocutor de ustedes ante las instancias. Sí, así es, porque si no hay quejas, entonces, ¿cómo se va a trabajar sobre algo que el usuario se esté
quejando, no sé, vamos a decirlo así, ¿no? Y cuando la comisión recibe alguna queja, actúa de inmediato, o sea, le da atención, se dirige a las instancias que recibe señaladas. Sí, generalmente en el caso de las instancias estatales acudimos al momento, buscamos forma de solucionar inmediatamente el acto. Cuando, inclusive en el caso de quejas en contra del IMSS, aunque sean autoridades federales y como nosotros somos estatales, no tenemos exactamente la competencia para conocer los casos, pero si acudimos al lugar, buscamos una solución, planteamos la queja, generalmente las instancias lo aceptan, lo cumplen y buscamos una solución. Siempre tratamos de que la atención sea inmediata, sea lo más pronto posible. Al final de cuentas, cuando acude una persona ante la comisión, lo que busca es una solución. Tratamos de darle la solución lo más pronto posible. Si en su caso no se pudiera, por qué circunstancia, pues ya remitiremos esa queja ante la Comisión Nacional o haremos el trámite correspondiente, pero generalmente se logra solucionar al momento. Porque además, influirá en el desabasto a Alejandra, influirá en este desabasto de algunos medicamentos su costo. Yo tengo entendido que las medicinas para el tratamiento de VIH y de las enfermedades que tienen que ver oncológicas, pues son de las más caras. ¿Influirá este desabasto el precio de las medicinas? Sí, claro que sí. Nuestro gobierno está buscando empresas que den menores costos, bajos costos en los medicamentos y medicamentos de calidad. Entonces, en eso se está trabajando. Ha habido auditorías con función interna, y aparte se busca a las empresas, no solo para medicamentos, también para estudios de laboratorio. En las instituciones buscan el mejor laboratorio con mejores costos y con esto van a alcanzar mayor cobertura de la población en menor tiempo. Entonces, claro, sí hay el mercado negro, sí hay comercio de medicamentos. ¿Se da el mercado negro en las medicinas también? Sí, tenemos en las redes sociales, otras cosas que salen ahí del mercado, dice mercado libre. Y bueno, y si no hay medicamento, por ejemplo, los pacientes del ISSSTE, que son los que mayor problema tienen, sí, pues se meten a Mercado Libre, ajá, y aparecen en redes sociales quienes tienen medicamento y ya en forma personal trabajan esto, pero bueno, cada quien afronta las consecuencias de sus actos. Entonces, claro. Yo los invito a que hagan denuncia. Sí hay desabasto, no solo de medicamentos retrovirales, de medicamentos para cáncer, de medicamentos para personas con enfermedades crónicas, degenerativas, en fin. Pero hay que hacer denuncia. En derechos humanos no llega la gente. La gente, por ejemplo, del ISSSTE, pues son trabajadores del gobierno del estado. Tienen miedo, ¿cómo van a ir? Si son maestros, tienen miedo a que peligre su integridad, su confidencialidad, parte de sus derechos humanos. Entonces, eso dificulta. Y si los tienen arrumbados en alguna ocasión cuando están enfermos, que no hay camas, hay 19 camas en la clínica del ISSSTE, deben de haber de 50 a 80 camas para la población que tenemos. Entonces, tienen ahí su anuncio, SIDA o VIH. Todavía no estamos preparados en el ISSSTE, pero la gente no sabe a dónde acudir. Yo felicito a PRD hoy, igual que a otros partidos que han hecho estos programas, porque difunden, educan las instancias que hay para la gente que se quiere quejar, que quiere denunciar, que está aquí. Hay que denunciar, ¿sí? Yo creo, Alejandra, yo creo que no solamente hay que denunciar, Gabriel Antonio, que es importante hacerlo, a las instituciones de salud que tienen estos desabastos en medicina,
Hay que denunciar también a las mafias, a los grandes laboratorios que especulan con la salud. No solamente enfocarse, no me dan las medicinas en el ISSSTE, en el IMSS, o en la Secretaría de Salud o en el Hospital General, sino que denunciar también, hay que llegarse a la información de cuáles son los laboratorios que a lo largo de muchísimos años han hecho grandes, suculentos negocios con la salud de los mexicanos. ¿Tienen ustedes esa información? Mira, creo que no la tienen. No, no la tenemos. De hecho, ¿De qué laboratorios? Yo te pregunto, o yo les pregunto, ¿qué laboratorios son los que fabrican las medicinas, los retrovirales o como se llamen, para el VIH? No, ¿De qué países vienen? ¿Qué laboratorios los fabrican? ¿Los conoces? No. Eso es lo que hay que conocer. ¿Qué laboratorios son? Igual y como... Porque eso es ir al fondo de la situación. ¿Dónde están estos laboratorios? Y sobre todo, ¿quiénes son sus socios? Y veremos si... porque esta información no está muy oculta. Podremos ver que detrás de estos grandes laboratorios hay importantes políticos también. Así es. Que especulan. Yo quiero agregar que el Seguro Social, por ejemplo, tiene un filtro y va aprobando los protocolos con laboratorios, y si no reúne el laboratorio de medicamentos lo que el Seguro Social requiere para sus pacientes, va para atrás, no los cancelan los medicamentos de este laboratorio. O sea, ni no solo les digo medicamentos, también es exámenes de laboratorio. Acaban de cancelar contratos con un laboratorio por no cubrir, y contrataron otro que está dando una calidad en el servicio súper. Aquí mismo, aquí en el estado. Entonces, sí empiezan a haber filtros. Lógico que los 10 años de rezago, de deudas, de corrupción, atrasados en el ISSSTE o en el seguro, no se van a corregir en unos meses. Y sí, los ciudadanos tenemos la obligación moral de denunciar, pero también de conocer. De educarnos. Así es. Sí. Doctora, ¿existen estos filtros? ¿Qué dice Alejandra? Como tal, no. Son tres laboratorios austriacos y la mayoría son americanos. Y tristemente nosotros teníamos un laboratorio, Bimex, que creaba vacunas y creaba medicamentos. ¿En México? En México. Y actualmente solo está operando al 30%. Dentro de las denuncias que hemos hecho es que tiene que retomar México también la producción de medicamentos a través de Bimex y a través de vacunas, que son importantes. Novartis es uno de los laboratorios que causó mucho daño y ha causado mucho daño, y efectivamente hay rostros y caras. Yo he visto medicinas que son de este laboratorio. Sí, está Johnson & Johnson, Bayer, pero dentro de los que están corruptelos son Novartis. Y detrás de ellos hay ciertas personalidades políticas, como lo acaba de decir, que son dueños en México de los laboratorios, que a través de ellos tienen acaparado todo el mercado y vamos. Que son dueños o concesionarios de estos laboratorios. Así es. Y sobre todo de la distribución y de la importación de estos medicamentos. Así es, y estamos Hamron, Mario Fabio Beltrones, Gamboa Patrón. Efectivamente, son de las personalidades, el Niño Verde, que tienen todo. Fíjense, este consorcio. ¿Son caras las medicinas para el tratamiento del VIH, doctora? Y de las oncológicas. Sí, son de los medicamentos más caros dentro del mercado. Y ya productos que dice uno, no es posible que un paracetamol a precio normal, sería a peso el paracetamol, la caja de paracetamol, la estemos adquiriendo 100 veces más el precio de esto, precisamente por la mafia de los consorcios de laboratorios. Sí, eso es. Hay un ejemplo para el de un país pobre, porque es pobre, pero que ha hecho grandes esfuerzos para brindarle salud a sus habitantes, reconocido por
la Organización Mundial de la Salud, que es Cuba. En Cuba fabrican vacunas, fabrican sus propias medicinas porque padecen un acoso, un bloqueo de parte de las farmacéuticas, y tuvieron ellos que fabricar gran parte, no todas, gran parte de las medicinas para los pacientes de sus instituciones de salud. ¿En México se pudiera hacer algo similar? Sí, tenemos a Bimex y tenemos Nutrición, en donde se puede nuevamente dar el recurso para que esté operando para nuestras vacunas y para medicamentos. Gran parte de estas medicinas para el tratamiento del VIH y para de las enfermedades que tienen que ver con el cáncer en cualquiera de sus modalidades, casi yo creo que todas estas medicinas son importadas para el tratamiento de las enfermedades. Sí, sí, es correcto. Y es importante la tarea que tienen ustedes en la Comisión de Derechos Humanos de darle seguimiento a las quejas de quienes se atreven a hacerlas, porque como dice Alejandra, en el ISSSTE quizá hayan pocas quejas porque los derechohabientes son empleados del gobierno y pueden tener cierta, pues cierto temor o cautela, pero los del Seguro Social y de otras instituciones pues no tienen estas ataduras y son más libres de exponer sus quejas, porque la salud es uno de los derechos humanos más desatendidos durante años. Sí, claro, las quejas ante la comisión y ante toda instancia es importante. Dicen que cuando el niño no habla, pues no lo escucha. Cuando las personas presentan una queja, se hacen ver. A veces a través de la, si por sí mismas se les complica un poquito hacerse respetar. A través de instancias como la comisión o las organizaciones civiles, el ciudadano puede ser escuchado de forma más efectiva. Entonces, cuando se presentan las quejas, nosotros como comisión tenemos una concepción de qué está pasando en la sociedad, de qué está pasando en los medicamentos, de qué está pasando en la atención que reciben. En base a eso, como señalaba aquí Josué, podemos hacer planteamientos a las autoridades, buscar soluciones a estas cuestiones. La comisión siempre trabaja conjuntamente con la sociedad civil organizada, porque ellos son como una especie de parámetro de lo que pasa en la sociedad. Ellos están más en contacto constante con la sociedad civil. Entonces, nos plantean sus necesidades y conjuntamente con ellos buscamos soluciones. Presentamos sus iniciativas, sus inconformidades, y trabajando conjuntamente hemos logrado llegar a soluciones pues concretas. Eso es. Este tema de la salud es muy complejo y nunca, creo que nunca, ojalá que algún día sí, será suficiente la cobertura para atender las necesidades de la gente. Porque además ya somos muchos, cada día somos más mexicanos. ¿No será que ha llegado el momento, doctora, de decir, de ponerle un freno al crecimiento poblacional? Digo yo, porque si no, los alimentos son los mismos. Es que la tierra no crece. Las áreas de cultivo ahí están, son las mismas. ¿De dónde van a salir los alimentos? Y las enfermedades, cada día surgen nuevas enfermedades. Está el coronavirus, que ojalá que no nos llegue. Entonces, no van a haber recursos para atender tantas enfermedades. Y es que la China tiene una población cercana a las 1.300 millones aproximadamente, sí, de millones de habitantes, y tuvieron que tomar medidas drásticas para evitar, para limitar, para controlar el crecimiento de la población. ¿No será llegado el momento de hacer esto en nuestro país? Hace falta, en el caso también, dicen, de las enfermedades del cáncer, dicen que el cáncer es una maldición, pero que puede ser prevenible, modificando estilos de vida. El VIH también puede ser prevenible,
hacen, lo que yo no veo son políticas públicas encaminadas a prevenir, a orientar. De repente hay campañas, pero efímeras, de orientar en el aspecto sexual y en el aspecto de modificar hábitos de vida, de alimentación, etcétera, ¿no? Aquí se han abordado estos temas, pero nos quejamos, pero algo tenemos que hacer también en las políticas públicas para prevenir, ¿no es cierto? Así es, o sea, más que, como dice, ya ha crecido demasiado la población, o sea, tenemos que tener unas campañas o una política pública que en muchos países del extranjero existen, encaminadas a prevenir tal vez estos tipos de enfermedades. El crecimiento poblacional, si fuésemos una sociedad igualitaria, como es el nombre tú, pues no había tanto problema, pero la desigualdad es el signo de nuestra sociedad. Cada día son más los pobres y la riqueza se concentra cada día en unas cuantas manos, y la pobreza origina también hacinamiento, origina insalubridad, origina contaminación, desgraciadamente. O sea, solamente en Cancún existen ya cerca de 200 colonias irregulares donde la gente practica el pecalismo al aire libre, donde la gente vive en un cuarto, viven familias de 6, 8 y hasta 10 personas. Entonces ahí no puede haber, no hay calidad de vida, no hay, el derecho a la intimidad no existe tampoco. Entonces pues nos vamos reproduciendo de manera descontrolada y no sé yo, pero yo creo que en este clima de insalubridad y de contaminación pueden surgir nuevas enfermedades, ¿no es cierto, sí, doctora? Correcto, sí, sí. Bueno, y ahorita incorporándome un poco a su comentario, lamentablemente Quintana Roo ya tiene una gran población de usuarios que viven con VIH. Retomando, que no sabemos, ajá, que lo tienen. Retomando, puede ser. ¿Se puede dar el caso que alguien tenga esta enfermedad sin que lo sepa? Padecimiento. No, sí, que tenga el padecimiento. Los síntomas sí los pueden detectar. Que ¿no? tenga el padecimiento, más bien dicho. Pero, por ejemplo, yo a lo que voy que Quintana Roo no cuenta con una clínica especializada por parte del ISSSTE. Existen otras hoy entidades en, día, en otras hoy estados. En día todas las personas que tienen lo que es ISSSTE y son diagnosticadas son referidas a la ciudad de Mérida. Quintana Roo no cuenta con un centro especializado para las personas que viven con VIH. Si yo hago una jornada de salud o Alejandra hace igual una jornada y tiene un reactivo, obviamente hace la canalización a lo que es ISSSTE, pero el ISSSTE aquí no hace toma de carga viral y CD4, los mandan a la ciudad de Mérida. Entonces creo que ya es justo de que Quintana Roo tenga por parte del ISSSTE un centro de especializado para que todas las personas que viven con VIH del ISSSTE sean tratadas. Ese es un problema muy mismo. Grave. Doctora, creo que también no tenemos hospitales especializados para temas oncológicos, ¿verdad? Tampoco. Ahora se está formando uno en Chetumal, que vamos a ver cuándo va a ser su inauguración, oncológico. Pero a final de todo lo dicho, caemos en algo que usted comentó, que yo creo que es el asunto medular de la medicina. Tenemos que hacer medicina preventiva, tenemos que educar a la población al autocuidado de su persona para no caer en estados de enfermedad que nos rebasen, porque en México se ha olvidado ese primer nivel de atención, que es la medicina preventiva, y solo nos dedicamos a segundos niveles de atención, que ya es cuando está instalada la enfermedad. Y de ahí realmente no podemos hacer mucho.
Lo acaba de mencionar bien usted. Nosotros hicimos una toma de glucometrías al azar en 1,000 personas y es lamentable decirle que un porcentaje de gente productiva joven es prediabética. Y está ahí latente. Y la gente dice, pero es que lo vas a asustar. No, es que tenemos que tomar medidas porque yo no quiero que ese señor llegue a lo que están actualmente amputados, ciegos, dializados. Y además esas enfermedades le cuestan, su tratamiento cuesta mucho al erario. Así es. Y mucho. no hay dinero que alcance y siempre habrá desabasto para atender a tantos enfermos. Hay que evitar que haya más enfermos. Exactamente, exactamente. Vamos a una breve pausa y luego regresamos con una ronda final de opiniones del tema. Claro. Nos vamos a una pausa. Estado de los Estados. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje Rectores las Mujeres de Buen Gobierno, se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022-29. En Hospital Americano cuidamos lo más importante de tu familia. Bueno, ya estamos ya de nuevo y ahora vamos a tocar el tema de la prevención, no solo es falta de medicinas, también falta de escasez de personal. Alejandra, se han abandonado algunas políticas sociales al respecto, ¿verdad? Sí, la cuestión estructural
es recursos humanos, financiamiento, y los recursos materiales para campañas de prevención que existen en, que es el primer nivel de prevención, que son centros de salud, prevención en seguro social, si es del gobierno, hay áreas donde manejan en forma permanente prevención, pero por falta de recursos humanos, por falta de recursos materiales, no se está cubriendo a la población. Esto hace que la gente pues no reciba educación, no se sensibilice, no se concientice. Por otro lado, Sencida tenía una partida donde apoyaba a las organizaciones que concursaban para que sus proyectos de prevención fueran autorizados y llegaran a los estados. Estos recursos eran proyectos muy buenos que llegaban a la población clave, grupos claves, HSH, que son hombres que tienen sexo con hombres, que es la población afectada principalmente, y jóvenes, porque las mujeres como que tenemos más cuidado. Entonces, bueno, Sencida desaparece esta área de recursos para proyectos. CEDESOL desaparece con el área de financiamiento para proyectos de este tipo, de prevención, que era como la sociedad civil, a través de sus organizaciones, OSCs, ¿sí?, hacían prevención. Hoy día, el Estado, por ejemplo, está ideando cómo lanzar esas campañas a través de la Secretaría de Salud. Y por ejemplo, hubo hace poco una convocatoria donde las organizaciones teníamos que conseguir el financiamiento en lo que llegaba el financiamiento de Sencida, y los mismos grupos tenían que financiar esas campañas de prevención que implementáramos. Nadie logró reunir el financiamiento. Esa colaboración de corresponsabilidad social de las empresas se fue también para abajo. Antes las empresas, hoteles, empresas importantes, colaboraban en prevención, Vestey, en fin. Y ahora, hoy día, la corresponsabilidad social se ha dejado de ver. Eso me Entonces iba a decir. Son las políticas públicas que hay que volver a retomar. Pero está bien lo de las políticas públicas. Y qué bueno que señalan que han disminuido o se han abandonado. Qué bueno que lo señalan. Pero también, Josué, es importante ver un movimiento de la sociedad, no solamente tendiendo la mano al gobierno para ver qué da o qué no da, que sea la propia sociedad la que tome la iniciativa y consiga, ya sé que es difícil, pero que hagan las propias campañas sin esperar en qué nos va a apoyar el gobierno. Yo creo que hacer una campaña de prevención y de orientación no es muy caro, y hay especialistas quizá como la doctora Alfonsina, conozco varios médicos hablando de medicina, que están dispuestos a participar de manera gratuita, dar su tiempo para estas tareas de orientación que no debían detenerse porque el gobierno ya nos dejó de apoyar. No hay que hacerlas. Sí, de hecho, como una iniciativa de la sociedad civil. Por ejemplo, aquí es muy importante reconocer el compromiso que tiene, por ejemplo, Instituto Municipal de la Mujer de aquí, de Cancún, de Playa del Carmen, que son instituciones en las cuales nosotros hacemos jornadas de prevención en conjunto, en las cuales en las jornadas informamos sobre el uso del condón masculino, del femenino. Nosotros realizamos igual pruebas de VIH y pruebas de sífilis, igual también gracias a la jurisdicción sanitaria número 2, que es la que nos da estas pruebas y los condones, y en el caso de la Comisión de los Derechos Humanos nos dan los que son trípticos,
trípticos donde se da toda esta información sobre la diversidad sexual, sobre personas que viven con VIH, sobre madres que viven igual con VIH, sobre población trans igual y sobre derechos humanos de las personas que están privadas de su libertad, las que se encuentran en los reclusorios. Claro, claro, por eso claro. Es muy importante estas alianzas, igual con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que también hemos estado haciendo mesas de trabajo, donde el compromiso hoy en día es de que no existan más desabasto y que todas estas personas, todos estos usuarios que tienen mal información, reciban la información adecuada. Perfecto. La Comisión de Derechos Humanos apoya con estos trípticos y con, vaya, apoya a estas campañas de orientación, de prevención. Sí, claro, como mencionaba hace un momento, trabajamos conjuntamente con la sociedad civil organizada en todo lo que podemos apoyarla con los medios, que no son muchos, pero en lo que podamos estamos a la orden trabajando conjuntamente. Nos queda claro igual la capacitación enorme con muchas asociaciones civiles que lo requieren. Sabemos que el Estado por sí mismo es complicado que pueda cubrir todas las necesidades de la población. Entonces, la sociedad civil también tiene un apoyo muy importante y la Comisión está conjuntamente trabajando en ello. Muy bien. ¿Hay amparos también que se han presentado? ¿Amparos sobre qué, Gabriel? Mira, nosotros como desde el PRD creemos que pues siempre hemos abanderado causas sociales y en este momento pues el desabasto que se tiene es una causa social. O sea, obviamente hay un tiempo que se tiene que esperar para que se estabilice la escasez de medicamentos, pero en lo que el tiempo que tenemos que esperar, pues obviamente nosotros creamos, o sea, vimos en el juicio de amparo una posibilidad para atender a las personas que tienen desabasto y que son enfermos de cáncer, manejan retrovirales. ¿Ante quién presentaron estos amparos? Bueno, se presentan obviamente en una instancia a nivel federal contra las instituciones de salud. ¿Hay resultados de eso? Sí, ya hay casos. De hecho, aquí en el estado tenemos uno ya resuelto. El día viernes, el jueves pasado, nos dieron la luz verde, donde instan al Insabi para que le entregue en 8 horas el medicamento a la persona, después de haber introducido el juicio de amparo. Pues no hay resultados allá. Así es. Aquí en el sur. Aquí en el norte del estado tenemos 9 casos en los cuales estamos trabajando para igual que obviamente les entreguen en el menor tiempo posible sus medicamentos. Es un mecanismo de presión. Así es. Para que le den las medicinas. Exactamente. En dado caso que puedo decir el Insabi, el IMSS, el ISSSTE, no tenga en sus farmacias o no pueda dar el servicio médico, tiene que pagar o subrogar ese servicio para entregárselo al derechohabiente. Bueno, pues los amparos ahí van marchando. Así es. Y cuando sea necesario van a seguir presentando más. De hecho, es una campaña a nivel nacional que lo tenemos considerado el primer semestre del año, en lo que se empieza a estabilizar los medicamentos y el servicio médico, porque incluso hay falta hasta de material quirúrgico, vendas, o sea, todo lo que pues necesita para dar un servicio médico. O sea, no es que yo lo niegue porque no lo pueda dar, sino que porque no tengo los materiales con que darlo. Bueno, qué terrible es eso. Doctora Alfonsina, vamos a cerrar este programa con usted. ¿Algún comentario sobre el tema del abasto, desabasto de medicinas? Sobre las campañas de prevención, de orientación y sobre esta mafia de los laboratorios, de lo que usted quiera. Sí, yo quisiera que los ciudadanos que están viendo este programa y que son muchísimos, le tomen la palabra a la Cuarta Transformación y hagan suyo lo que está diciendo el señor presidente y háganlo conducente. Está dejando la responsabilidad en los ciudadanos para que sean los ciudadanos
los que soliciten, los que presionen a las mafias, a los poderes que están detrás de todo esto. La prevención es el mecanismo que puede ayudarnos a no llegar a la enfermedad y a conocernos a nosotros mismos. Entonces, yo creo que este cambio de paradigma de la medicina es muy importante porque va enfocado precisamente al nivel de prevención de las enfermedades. Muy bien, pues muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Yo quiero decirle... Adelante, el micrófono. Que el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil ha sido tan importante en el Estado porque aún sin recursos trabajamos, no solo Círculo Social Igualitario, hay 12 asociaciones civiles en el sureste que están dando todo de sí y no están estirándole la mano al gobierno. Algunas no han tenido financiamiento ni con CEDESOL ni con CENCIDA desde 1998. Entonces, es un ejemplo de que la sociedad civil sí puede. Ustedes son ese ejemplo. Sí se puede, y los grupos están trabajando con o sin. Que se han quedado sin instalaciones, sí. Que se han quedado sin recursos, sí. Pero ha disminuido la capacidad para cubrir las actividades como en otros tiempos los que recibían apoyos. Por pues ciudadanos como usted, pero aquí estamos vivos. Hernández, hacen falta en nuestra sociedad. Muchas gracias por su participación en el programa. Ciudadanos también como Josué. Gracias, Josué. Gracias por venir. Sigan participando. Que no les depriman ni se desalienten por la falta de recursos en el sector público. Hay que seguir. Está de por medio la vida de todos, la salud, la calidad de vida. Muchas gracias también a Salvador Contreras. Pues sigan cumpliendo con su tarea. Sigan claro, cumpliendo a la orden, con su tarea. Trabajando. Trabajando, así es. Gracias también a Gabriel Antonio, no. Aquí estamos a la orden, a lo que se le ofrezca. Sí. Hay que decir, tú eres no, pero hay que decirle sí a la vida. Así es. Sí a la lucha. Sí a la lucha. Así es, así claro es. Que sí. Gracias. Y a la doctora Alfonsina Sánchez. Gracias, señor. Gracias, como siempre, por tu participación, sí, tus consejos, tu opinión, siempre muy bien informada. Gracias. Pero sobre todo gracias a usted que está allá escuchándonos. Usted es lo más importante y la opinión después de haber escuchado la de nuestros invitados, la opinión más importante es la que usted tiene. Muchas gracias.